Vean esto. Sí. Hay que bajar el obligado a los combustibles. Vamos a tratar todo aquí. Esta es la marcha, la protesta por el combustible. A donde debe de bajar, a donde deben de bajar los precios del combustible. Muchachones, le están dando a Vito con todo. Le están dando golpe, vean. Están tirando bomba, vean. Le están dando golpe a todos los muchachos aquí, vean. Miren, muchachones, ya han chacalote a Vito y a Edinson ahí. Miren. Mírenlo ahí. A César Oiguín ahora. Dando ahí. César Oiguín. Están tirando bombas de todo. Muchachos, están tirando bombas aquí. Están matando un compañero. Mira cómo que están dando respuesta, vea. Apuntando dos con armas. Cuidado ahí. Estando por el carril de la izquierda, pacíficamente, que tengamos el derecho. Y los SWAT llegaron actuando con bombas y tiros, no dejan pasar a la avenida La Carrera, a la protesta de La Carrera hasta el monumento. Lo bloquearon ahí en la 30 y no lo dejaron pasar ni siquiera una protesta por allá. Cada dominicano entiende que el presidente no está haciendo nada. Claro que sí, hasta que se nos escuche. ¿Por qué tanto policía? Entiendo, pero nosotros no somos delincuentes. Para delincuentes no nos tiraron. Porque aquí protesta por el combustible, estaban ordenadamente. Bajaron los SWAT del monumento, que nos estaban esperando allá arriba. Y acaban con nosotros aquí. Hay compañeros presos, heridos. A nosotros nos tiran bombas lacrimógenas. Los carros, le dieron pila de golpe por los policías, abollándolos por la puerta, el bonete, etc. Entonces hubo un coronel que llegó de los SWA tirando bombas lacrimógenas y todo eso. Apuntando con pistola, dándole a los carros y todo eso. No se puede. El próximo paro es más grande que este, si no se habla con nosotros. ¿Se fue de la aplicación? Sí. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Cuéntenos en términos reales. No, agresión. No, nosotros no estamos en problemas, nosotros estamos tranquilos, chicos. Nosotros también nos estamos apoyando la Jota. Muchos pesitas. Es la misma lucha que tienen los hombres. Sí, sí. Entonces, ¿por qué decidieron tomar las calles hoy? Por la alta de los combustibles. La reacción que hubo. Sí hubo uno de nuestros compañeros que se salió de control, pero la reacción que hubo para someternos a la justicia fue en base a bombas. Ustedes vieron los bombazos, lo grabaron con su cámara y en base a opresión violenta. Y eso no es lo que andamos buscando aquí. Nosotros lo que andamos buscando es que se nos escuche. Lo único que hicimos fue que cerramos una calle y el tránsito ni siquiera se detuvo.
ahí en la base hay personas que, si quieren, yo les enseño fotos. Hay personas con perdigones en el cuerpo. ¿De lo que apresaron? Ustedes vieron ahí cómo sometieron a uno de nuestros compañeros, que lo ahorcaron a punto de dejarlo asfixiado. Entonces, si nosotros utilizamos un término fuera de lugar, la manera con la que se nos responde es con violencia. ¿Cuántos detenidos, Bayardo? Hay más de 10 personas detenidas. Hay un viaje de gente de los otros dineros.